Esta es una coproducción que se lleva adelante entre el Museo Nacional de Bellas Artes y la TV Pública, que se llama La Patria Cuadros, que toma cuatro obras emblemáticas. Tres de ellas se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes. Una es El despertar de la criada, otro es La vuelta del malón, la tercera es Sin pan y sin trabajo, y la cuarta es un episodio de Fiebre amarilla de Blanes, que se encuentra en Montevideo. Estas cuatro obras que fueron seleccionadas se ven desmenuzadas de alguna manera por Daniel Santoro, por María Moreno. Así que la verdad que estamos muy expectantes, porque es la primera vez que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene un programa de televisión. Esto obviamente fue posible gracias a la coproducción que llevamos adelante con la televisión pública. Yo me intereso siempre por la literatura del siglo XIX argentina, pero la gran revelación con la imagen, porque a pesar de que leo mucho del siglo XIX, parecía ciega hasta que no me encontré con la muestra de los primeros modernos acá en Bellas Artes. Y ahí me decidí que me interesaba pensar en imágenes, hacer crítica de imágenes. De ahí viene un poco el germen del programa. Hacemos como una especie de dúo que analiza las imágenes, o sea, estos cuatro cuadros que son un poco reveladores del ingreso del arte argentino en la modernidad, si se quiere. Yo hago un análisis técnico de las pinturas, en realidad, ¿no? María se explaya desde la literatura, desde el contexto sociopolítico, y ahí es donde discutimos. Esperemos que haya la recepción, sea en el ámbito profesional, académico y en lo popular. Digamos, tratamos de unir esos dos mundos.